Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de compartir con la licenciada Carla Delgado, profesora de inglés, que hace 6 años tomó la decisión de hacer un giro en su vida y volverse empresaria. Actualmente es la dueña de Koala Designs. Nos va a estar explicando cuál ha sido su desarrollo como profesional, como persona, y con esta iniciativa que cambió realmente su vida. Entonces viene a compartir esa evidencia, todo el desarrollo con nosotros como parte de estas jornadas emprendedoras de este 2017. Señorita Delgado. Buenas tardes. Súper agradecida por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Como comentaron en la presentación, mi nombre es Carla Delgado, tengo 29 años y hace 6 años aproximadamente tomé la decisión de renunciar después de que un emprendimiento que comencé mientras trabajaba daba los frutos suficientes para que yo pudiera renunciar, ¿verdad? Que eso es clave importantísima cuando uno quiere tener su emprendimiento propio. Bueno, me pidieron que los acompañara acá para comentarles un poco sobre mi experiencia como emprendedora. Y como les comentaba ahora hace un momento a Eduardo afuera, el ser emprendedor es una montaña rusa de emociones y de decisiones, y es una decisión de vida, ¿verdad? Mucha gente a mí me pregunta, o cuando me preguntan, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy costurera, soy diseñadora de ropa y asesora de imagen. Pero, en resumen, o sea, todo al final se resume en ser emprendedora, ¿verdad? Este primer slide que tengo acá es una de mis frases favoritas y es siempre lo que yo trato de recordar, ¿verdad? El ser emprendedor es estar un poco loco y tratar de hacer las cosas diferentes, tratar de romper el molde y empezar a innovar, a hacer las cosas con el sello propio. Lo primero que tendríamos que tener como claro es qué es ser emprendedor y si el emprendimiento se puede hacer solamente desde una iniciativa propia o si lo podemos hacer también desde nuestros trabajos, universidades, desde nuestro campo de estudio. Y precisamente por eso puse la definición exacta de qué es lo que dice Google y el diccionario de qué es ser emprendedor, ¿verdad? Y como pueden leer, dice que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Es quebrar el molde, es hacer algo diferente. Para ser emprendedor no es necesario renunciar a mi trabajo y empezar a hacer algo nuevo, porque no todas las personas tienen madera de empresario o tienen la habilidad para aprender a hacerlo, porque hay muchas cosas que se pueden aprender, y yo soy una persona totalmente diferente de hace 6 años que renuncié cuando trabajaba, sino que el ser emprendedor también es tomar la iniciativa desde donde estemos y empezar a hacer algo diferente. Hace 6 años yo trabajaba para una empresa, una transnacional, no era un call center, era una empresa, un departamento ahí bien, digamos, y por accidente comencé a traer equipo médico de Estados Unidos. Fue pura casualidad, con un amigo que actualmente es socio en una de las marcas que yo tengo, y la gente empezó a pedirle a él si le podíamos ayudar a traer ese equipo que él había comprado. Era un equipo como así, como el tamaño de un iPhone, digamos, que tenía corrientes eléctricas, entonces él se lo ponía como los músculos, él es terapeuta físico, entonces yo no sé nada de eso. Y entonces empezamos a traerlos, pero les cobrábamos, digamos, por hacerlo, como que les metíamos ganancia, por decirlo de alguna manera. Y así empezamos nosotros mismos a quebrar el molde y a decir, ok, de esta oportunidad podemos empezar a crear una empresa. Pasaron como 2 años de eso cuando ya yo decidí renunciar a mi trabajo y trabajar solamente en esto. Ahora, les cuento esto porque yo fui o empecé como emprendedora por accidente, ¿verdad? Más en ese momento no estaba tan de moda y tan como a la mano el término de emprendedor. Ya cuando yo renuncié y empiezo a trabajar solo en eso, me aburrí porque yo de terapia física no sé nada, entonces empecé a buscar
qué otra cosa podía yo hacer para yo también tener un, como un ingreso seguro y empezar yo con lo mío, digamos. Entonces fue cuando empecé a hacer uniformes médicos, ¿verdad?, que se relaciona con la terapia física, y de ahí empezó a derivarse todo este tema de la costura y la asesoría de imagen. Entonces, el orden lógico que a mí me han enseñado ya después de 6 años es que si usted quiere tener un emprendimiento, se pregunte, se haga esta gran pregunta: ¿por qué quiero yo tener un emprendimiento? Y como les digo, un emprendimiento no es necesariamente tener una empresa, sino empezar a emprender algo desde donde nosotros estemos. En ese momento, y desde mi experiencia, cuando yo renuncié, mi primer por qué fue porque yo quería tener algo propio, algo para mí, algo seguro, algo que si la empresa de terapia no existía, que de hecho ya no existe, yo pudiera seguir haciendo yo, por mis propios medios, algo. Ese fue mi primer porqué, y ese fue como esa piedrita que le incomodaba a uno para empezar a hacer. Entonces, entiendo que ustedes son estudiantes de la carrera de administración y que todos tienen proyectos como de emprendimiento, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, esta pregunta, ¿por qué?, que es una pregunta tan simple, es lo primero que ustedes tienen que preguntarse cuando van a atacar un problema: ¿por qué quiero tener este emprendimiento? Ahora, la respuesta puede ser cualquier cosa excepto porque necesito plata, ¿verdad? ¿Por qué? La respuesta tiene que ser algo que le motive, que si la plata no viene, no vayan a dejar el emprendimiento ahí, sino que tiene que ser algo más interior, más emocional. Entonces, cuando yo inicié, era por esta necesidad de yo empezar a realizarme como mujer y tener algo propio en caso de que mi negocio no funcionara, el negocio de terapia física. Después dije, bueno, tiene que ser algo de costura, ¿verdad? Algo, o sea, yo empecé con uniformes y dije, bueno, ¿cómo puedo empezar a combinar la costura? Y mi mamá es costurera. Mi mamá trabajaba para una empresa también, X. Y entonces yo empecé a ver como que ella tenía que trabajar hasta las 7 de la noche y ya se estaba haciendo más viejita, y entonces yo no quería que ella trabajara y que tuviera que viajar y que la lluvia y que esto. Entonces yo dije, bueno, yo voy a conversar con ella para que ella renuncie y empezar a tener un emprendimiento con ella, ¿verdad? Entonces yo no solo hice un emprendimiento yo, sino que la convencí a ella de renunciar y de ponerse un local conmigo ahí en Romoser. Entonces, mi motivo, y el que siempre ha sido, el que ha sido mi motivo inicial, digamos, la raíz de mi emprendimiento, es para que mi mamá no tenga que trabajar para alguien más, sino que tengamos un emprendimiento juntas y ella pueda disponer de su tiempo de la manera en que quiera, o sea, que lo necesite. Por supuesto, tiene un horario y todo, pero ella tiene total libertad de decirme hoy no voy a ir o lo que sea. Ese ha sido siempre mi motivo de peso, y siempre que, porque como les decía al inicio, el tener un emprendimiento, en especial una empresa propia, es una montaña rusa de emociones. Por supuesto que a veces la montaña va muy, muy, muy abajo, ¿verdad? Y llega un punto en que uno piensa, puedo buscar un trabajo y cierro la empresa y ya todo el mundo estaría feliz y contento y listo. Yo espero un paycheck ahí, los 15 y los 30 y ya. Pero siempre recuerdo este motivo, que es que mi mamá no tenga que trabajar para nadie más. Entonces, el tener un motivo, y es por esto que les digo que el motivo no puede ser el dinero, el tener un motivo de peso que realmente signifique algo para nosotros es súper, súper, súper importante. Es uno de los primeros pasos que ustedes tienen que pensar cuando quieran tener un emprendimiento dentro o fuera de una empresa. Si están en una empresa trabajando y quieren empezar a cambiar algún proceso o emprender algo o algún proyecto dentro de ella, piensen en cuáles son esas razones por las que ustedes quieren de verdad llevar a cabo este proyecto, ya sea por crecimiento personal, porque aspiran a tener un puesto mayor, o porque aspiran a tener una carrera muy larga en esa empresa, o porque aspiran a aplicar para un puesto fuera del país. Algo que seas, que los motive todos los días a decir, ok, yo me voy a levantar y voy a trabajar en esto. Cuando uno es empresario, sus amigos se le acercan mucho y le dicen, hey, yo también quiero tener una empresa, y a mí me ha pasado N cantidad de veces. Entonces me dicen, hey, yo también quiero tener una empresa, porque ellos ven que uno está ahí como bonito, haciendo lo que tiene que hacer y demás, pero no ven como lo que hay detrás de eso. Entonces a mí me ha pasado
me ha pasado tres veces con tres diferentes amigos que ellos inician un emprendimiento, pero su motivo es el dinero. Entonces, en el momento en que el dinero falta, dejan de hacer su emprendimiento o se desesperan y buscan un trabajo y demás. Entonces, repito, el por qué, que sea un motivo bien sustentado, que sea bien emotivo, que de verdad sea algo que viene de adentro, es súper importante para iniciar el emprendimiento. Ahora, como empresaria y con ya 6 años de experiencia de estar dentro de este ámbito, he encontrado 4 elementos que todo empresario debe tener para poder llevar a cabo su emprendimiento. El primero es el enfoque, ¿verdad? Esta imagen que voy a poner acá me encanta porque uno se puede marear bastante, ¿verdad? Y al final tiene que ver las letras en rojo, que es precisamente esto, focus, enfócate, ¿verdad? Muchas veces nosotros, uno piensa que puede hacerlo todo o quiere hacerlo todo. En mi caso como costurera, a veces a mí me dicen que maquile, que haga aquí, que por qué no lo licito, que por qué no voy a las empresas grandes, que por qué no a las pequeñas. Y bueno, yo digo, uno se tiene que enfocar y definir precisamente qué es lo que quiere. Ahorita en el almuerzo que estaba hablando el señor de la parte neuronal, cuando llegué, porque llegué un poco tarde, él hablaba un poco de la identidad que tienen las marcas, ¿verdad? Y es precisamente eso, enfocarme en qué es lo que yo quiero hacer con mi emprendimiento y de qué manera darle una identidad propia a ese emprendimiento, para que la gente al fin y al cabo se identifique con ello. Ahora Eduardo ponía el ejemplo de la Coca-Cola, de cuando salieron las Coca-Colas con el nombre de las personas, que habían gente que les encantaba encontrar la lata de Coca-Cola y tomarse un selfie y subirla a Facebook. Y me parece que esa fue mucho el éxito de esa campaña, ¿verdad? Pero es porque la gente al fin y al cabo, ellos lo que hicieron fue darle su propia identidad a la lata. Entonces ellos estaban dándole mi nombre a la lata. Entonces yo necesitaba tener un selfie con ella para ser parte de toda la población, todo el público meta que lo estaba haciendo. Entonces, al fin y al cabo, ellos se enfocaron en un producto y lograron hacer que yo misma me enfocara en él y también quisiera tenerla, ¿verdad? Entonces, ok, ya tenemos un emprendimiento, sabemos por qué lo queremos hacer, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Es un poco, una gran ventaja que tenemos los empresarios es que tenemos el manejo de nuestro tiempo. Sin embargo, eso también puede ser un arma de doble filo porque no tenemos un jefe o alguien que nos esté diciendo qué hacer. Entonces, esas son cosas que que yo he tenido que aprender en lo personal porque yo trabajé en 2 instituciones, entonces yo siempre tenía alguien que me decía qué tenía que hacer. Entonces, para enfocarme en lo que necesito, yo lo que hago es organizar metas trimestrales. Y en mi oficina tengo así como unos papeles de periódico grandes con las metas y todo lo que tengo que hacer, y yo hago listas, checklists, para saber cuáles son las cosas que tengo que hacer para lograr llegar a esa meta, ¿verdad? Con el emprendimiento es igual, ustedes tienen que hacer un plan de trabajo donde puedan ir poco a poco escalando cada una de esas metas que se van poniendo. La segunda característica que el emprendedor tiene que tener es el carácter, y por carácter no me refiero a ser bravos o enojones o que la gente te vea y diga, uy, ahí viene Carla, qué miedo, sino más bien el saber manejar mis emociones. Les voy a contar, hace unas 3 semanas aproximadamente llegó un muchacho de Grecia a mi local para que yo le hiciera gabachas para su barbería. Entonces yo organicé todo y empecé a trabajar con él y demás, y el domingo en la noche me escribió para ver si yo le iba a entregar las gabachas el lunes, pero yo se las iba a entregar hoy, de hecho se las entregué hoy en la mañana. Y él se molestó bastante, ¿verdad? Sin razón, sin ninguna razón. Entonces empezó por mensaje a ponerme mensajes como un poco irrespetuosos, me puso que yo era una cajita de sorpresas, que yo era un irresponsable, me puso al final, que yo no le quería dar la cara, bueno, ¿verdad? Y yo dije, yo tengo 2 opciones, o enojarme, ¿verdad? Y bastante, y ponerme bien brava y decirle, bueno, no le entrego nada y pierde su plata y lo que sea, o decirle, bueno, no, acá no se me falta el respeto a mí, ni se le falta el respeto a nadie, que fue lo que hice,
Yo soy Gabacha, se las entrego el martes a partir de las 9 y hasta las 11 y media porque tenía que venir acá. Si no, entonces en la tarde pueden estar y las gabachas están hechas según su solicitud, ¿verdad? Y eso es importantísimo, tener el todo anotado y demás. Él siguió ahí como molesto, yo simplemente terminé la conversación. Hoy llegó, yo estaba preparada para pelear, no es mentira, no, yo estaba preparada para ver, o sea, si el chico iba a llegar bravo o lo que sea, y simplemente llegó, vio las camisas, agarró y me dijo, di gracias, no sé qué, pagó y se fue. Entonces a mí me decía mi socio, evidentemente él por mensaje se puso bravo, pero seguro ya después dijo, yo no puedo llegar ahí al local donde está todo el mundo y es como el territorio de ella a atacar. Y además ella se mostró con carácter, ella mostró que su producto, su local, sus costureras se respetan. Una parte y una palabra súper importante que me enseñó un amigo argentino es esta, se pronuncia chutzpah. No hay una definición clara en español, sin embargo, ella engloba todas estas palabras que son insolencia, descaro, tenacidad, atrevimiento y arrogancia. A este chico yo lo conocí en un programa de una beca de la Embajada Americana, es argentino, y tuvimos un conversatorio con Richard Branson, que es el señor que creó Virgin Islands, que es una aerolínea y él tiene varias cosas de emprendimiento y demás. El argentino, él vio a Richard Branson y no se atrevió a pedirle un selfie ni a hablarle ni nada, lo tuvo así cerca y no pudo, digamos, él se acobardó. Entonces él decía, yo no sé por qué yo no apliqué el chutzpah, que es lo que tenemos que tener todas las personas que emprendemos algo, que tenemos que tener un poco de insolencia, de descaro, tenacidad, atrevimiento y arrogancia, ¿verdad? Cuando usted emprende algo tiene que atreverse, usted tiene que dar la milla extra, porque tienen que siempre acordarse de que estamos quebrando el molde, ¿verdad? Es ahora, igual, el señor que dio la charla anterior, él decía que la gente no está acostumbrada, y es un experimento que ustedes pueden hacer, es bastante interesante, la gente no está acostumbrada a que usted les diga que no, o que usted les diga cuando algo está mal o cuando algo a usted no le gustó. Entonces, por ejemplo, si vos vas a una tienda y te dicen, ¿cuál es tu correo electrónico para mandarte esta información? Y usted le dice no, un no seco, digamos no, la gente te vuelve a ver así como… ok, ¿verdad? Porque generalmente uno dice, sí, koaladeinfo@gmail.com, ¿verdad? Pero si no les dice no, o no, gracias, o es que te ofrezco esto, no, gracias, es que estoy ocupado. La gente como que no entiende eso porque estamos quebrando el molde de lo que la sociedad a nosotros nos dicta. Y esto es precisamente lo que el emprendedor tiene que hacer, quebrar el molde, dejar de pensar de que todo lo que el jefe le dice es lo que tiene que hacer, sino buscar… soluciones alternas, tal vez a problemas para mejorar procesos dentro de una empresa, o decir, no, yo quiero hacer lo mío, quiero hacer lo diferente, quiero hacer un producto, quiero ofrecer este servicio y quiero empezar con eso. Mi mamá, yo estudié para ser profesora de inglés y di clases solamente un año, y mi mamá siempre me dice, yo siempre me la imaginé a usted trabajando en una escuela, dando clases, o en una escuela privada, en un colegio, digamos, dando clases de inglés, jamás en la vida aquí cosiendo conmigo, porque usted cuando era pequeñita, y como que yo cosía, pero ahí como cosillas así como para las Barbies y eso, pero nada más. Entonces ella me decía, pero bueno, ya, y usted está aquí, y usted de sus tres hermanos fue la que se atrevió a quebrar el molde y a hacerlo, diferente, a ir esa milla extra. Tienen que prepararse, eso sí, para ser incomprendidos, porque mucha gente no entiende por qué una tiene un negocio propio, si hay empleo y puedo ir a trabajar en un call center o en una escuela como mi mamá pensaba, por ejemplo. Entonces, esto es parte importantísima, ¿verdad? El enfocarnos en lo que queremos y el moldear nuestro carácter para poder alcanzar eso en lo que nosotros estamos enfocados. ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a eso que quiero? ¿A quién le tengo que preguntar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál puerta tengo que tocar? ¿A cuál banco? ¿A cuál angel investor? ¿A dónde tengo que ir para poder obtener la plata que necesito para mi startup, por ejemplo? Y hacerlo sin miedo, hacerlo seguro. El año pasado que estuve en esta beca de la Embajada Americana, nos tocó hacer un pitch competition, que entiendo que ustedes tienen uno también, ¿verdad? ¿Aún lo tienen? No. Ya no van a hacerlo del pitch.
Bueno, el año pasado yo estuve en lo del pitch, en un pitch competition. Yo nunca había hecho un pitch, digamos que fue la primera vez que lo hice. Y yo hablaba con mi socio que estaba acá en Costa Rica, porque yo estaba en Miami, y él me decía, es presentar el producto. Nadie mejor que usted conoce sus servicios, su producto, qué es lo que usted hace. Nada más organicen las ideas y empiecen presente qué es lo que usted sabe, con seguridad, con certeza, mostrando que usted conoce lo que está haciendo, mostrando el carácter empresarial que usted misma se ha formado. Entonces es a ese carácter empresarial al que me refiero. Toda la seguridad que yo pueda reunir, todo el empoderamiento que yo pueda reunir para alcanzar esas metas que anteriormente me he propuesto. Otra súper importante es la constancia. No sé si saben cuál es este cuento. Creo que todo el mundo lo conoce, el de la liebre y la tortuga. La liebre es un conejo rapidísimo, ¿cierto? Entonces él súper bien decía, yo salgo corriendo, descanso por ahí, la tortuga nunca va a llegar y nunca me va a ganar, y para suerte de todos la tortuga al final gana. Y este es un cuento que yo siempre utilizo. El otro día me invitaron también a darle una charla a unos estudiantes y yo siempre les hago referencia a la misma parábola. La tortuga al fin y al cabo fue constante, mientras la liebre se confió o se sobreconfió de sus habilidades y simplemente se durmió por ahí, descansó, mientras que la tortuga fue a paso lento, pero constante, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que medir el riesgo, ¿verdad? Tenemos que ver nuestro plan siempre y ver cuáles son los riesgos que nosotros queremos, podemos y debemos de tomar y llevar el plan con constancia. Lamentablemente estamos ahorita en una sociedad que es todo súper rápido, ¿verdad? Tenemos redes sociales, ya no necesitamos salir a conocer a gente, sino que todo lo vemos por internet. Si queremos comprar algo, ni siquiera tenemos que salir de la casa. Existen 1500 cirugías para poder adelgazar o para poder aumentar músculos y demás. Existen 1500 tratamientos también, entonces ya la gente no está acostumbrada como a esos procesos. Y el emprender algo es un proceso y un proceso lento, ¿verdad? Yo tengo 6 años de tener este emprendimiento, esta empresa, y yo a veces comparo las cosas o las tonteras que yo hacía antes, digamos, por la falta de experiencia, a las decisiones que uno toma ahora y cómo se va aprendiendo de eso, ¿verdad? Y ser conscientes de eso. En la constancia van a haber muchos errores que nos van a dar ganas de dejar todo botado y decir, de no, yo mejor hago otra cosa más segura o mejor cambio esto y demás, pero es en la constancia donde vamos al final a empezar a darle forma a nuestro emprendimiento. Generalmente el primer producto que uno hace no va a ser el final. Yo tengo uniformes médicos y eso fue con lo que inicié. Empecé a meter uniformes para pymes, una vez los quité porque la confección era un poco más compleja de lo que se necesitaba, entonces yo dije, no, los voy a dejar de hacer. Sin embargo, la gente me lo sigue pidiendo, entonces dije, bueno, los voy a volver a meter, ¿verdad? Entonces los volví a meter, pero lo hice diferente. Hice un proceso de aprendizaje con mis costureras para que la confección de ese producto en específico fuera un poco más fluida a como son los uniformes, por ejemplo. Un día esto me estaba acordando, ayer, que le estaba contando a un amigo que yo he ido a Antigua Guatemala 2 veces. La segunda vez que fui fue con una feria de Procomer, con un producto que ya ni me acuerdo cómo hacer. Eran como unos bolsitos, unas cosmetiqueras ahí como con plástico y etcétera, como para cositas de bebé y esas cosas. Y yo lo hice como 5 o 6 meses, fui a esta feria y ya después lo dejé de hacer y empecé a dedicarme a otra cosa, ¿verdad? Entonces en ese plan, en ese caminar que uno tiene, saber también en qué cosas seguir, por qué cosas seguir apostando y cuáles otras no. Y la constancia, ¿verdad? El decir, ok, probé con esto, esto está bien, probé con esto mejor lo dejo, esto mejor lo mejoro. Todos esos procesos son los que al fin y al cabo nos van a enseñar y vamos a empezar a desarrollar productos o servicios que van a estar más completos, más complejos y que van a ser mejor presentados al cliente final, que es al fin y al cabo lo que se quiere. El último elemento que me parece que todos los emprendedores deberíamos de tener y es algo que nunca podemos perder es la esencia.
¿Verdad? Yo creo muchísimo en que todas las personas tenemos raíces y así como hay cosas que podemos mejorar y aprender, siempre tenemos esa esencia dentro de nuestro ser que nosotros no podemos olvidar, que es el saber y recordar siempre de dónde venimos, qué es lo que queremos, el por qué lo estamos haciendo, hasta dónde podemos ceder con nuestros valores para obtener algo. La esencia es eso, es parte de nuestro ser, ¿verdad? Muchas veces, y yo he visto muchas personas que lamentablemente, y hay un dicho, que cuando le dan dinero se transforman totalmente en otra persona totalmente diferente por el poder que el dinero puede representar, ¿verdad? Sin embargo, es algo que nosotros no deberíamos de perder, siempre recordar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que tenemos por dentro y cuáles son nuestros valores y de dónde nosotros venimos para que al final el producto sea lo que queremos. Aparte de que, como ahorita el mundo digital y la era digital está tan desarrollado, los dueños de empresas, y en especial empresas pequeñas, se hacen parte de la identidad de la marca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el manejo de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, se vuelve parte de lo que nosotros somos. Entonces, como me muestre yo en Facebook, así muchas personas me van a percibir a mí y me van a ligar con mis marcas. El año pasado que apliqué para este programa de Estados Unidos, dentro de los requisitos yo tenía que poner mi perfil de Facebook. Supongo que ellos se metieron para ver quién era yo, ¿verdad? Entonces yo tuve que poner el link de mi Facebook personal, el link de mis empresas, para que ellos revisaran, supongo, un poco también sobre la vida y sobre a qué empresario iban a llevar a este programa que fue por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces también, o sea, ver de qué manera nosotros como empresarios también nos mostramos en las redes sociales sin perder nuestra esencia, ¿verdad? Sin perder lo que nosotros somos realmente por dentro. Por último, el año pasado hice dos actividades que fueron fueron un poco extremas y que me dieron mucho la percepción de esta montaña rusa empresarial. La primera fue que subí el Cerro Chirripó, no sé si alguien lo ha hecho alguna vez, pero es una caminadota gigante, cansada, agotadora y mucho es mental, ¿verdad? Recuerdo que cuando iba llegando como a la última cuesta ahí de los arrepentidos, que su nombre le va perfectamente porque usted se arrepiente de cada segundo y porque usted buqueó eso para irlo a hacer, ¿verdad? Y uno quiere devolverse. Yo iba pensando, bueno, al fin y al cabo tengo que llegar, ¿verdad? Porque ya no me voy a devolver, ya me faltaban como 4 kilómetros, entonces ya no me voy a devolver. Yo empecé a pensar en vestidos de baño, en vestidos, en camisas de hombre, en pantalones, en mi perro, en todo, para olvidarme que estaba subiendo. Pero al fin y al cabo yo digo, bueno, yo al inicio me puse una meta, me enfoqué, tengo el carácter suficiente para seguir caminando hasta la base, digamos que es Crestones. Y así, cansada y todo, llegué y yo digo, bueno, al fin y al cabo a esto es lo que yo estoy acostumbrada, decir, bueno, voy a empezar con un proyecto, vamos a caminar, me va a doler todo, yo he perdido plata, he ganado plata, me quedé en bancarrota, me divorcié al mismo tiempo que me quedé en bancarrota, entonces ha sido como una montaña de emociones y al fin y al cabo para eso es lo que uno está, o sea, para lo que yo estoy hecha, para llegar hasta el Chirripó, cansada y demás. Y la segunda fue que me tiré de paracaídas. Cuando yo no hago esas cosas, porque a mí me da miedo las alturas y no sé por qué, lo buqueé también y fui con mi amiga, esta es la otra chica que está ahí como viéndome, yo soy la que estoy en el paracaídas, ¿verdad? La otra chica es una amiga de Trinidad y Tobago y cuando íbamos en el mini avión, porque es demasiado pequeño, yo iba pensando, yo no sé por qué yo buqueé esto, si yo me voy a desmayar es muy probable. Pero cuando el avioncillo empezó a subir y yo empecé a ver como las casitas donde se hacían pequeñitas y toda la cosa, yo dije, bueno, ¿qué es la vara? Si para eso es lo que yo estoy hecha, yo estoy acostumbrada
y los empresarios estamos acostumbrados a pararnos en el bordecito del precipicio y simplemente lanzarnos. Estamos acostumbrados a tomar un poquitito más de lo que podemos tomar, a decir que sí y después aprender a hacer lo que dijimos que sí íbamos a hacer, a tirarnos de un avión y a aprender a construir uno mientras vamos cayendo. Es una frase de Richard Branson. Y yo dije, bueno, me voy a tirar así de una altura, no me acuerdo ni cuánto era, con un tipo aquí, y yo estoy acostumbrada a eso. Cuando ya me tiré, todas las sensaciones que uno siente y demás, y ver cómo el suelo viene hacia usted, o usted hacia el suelo, es cuando uno dice, bueno, son riesgos que uno tiene que tomar, y el emprender es precisamente eso, es tomar un riesgo. Es, como les dije desde el inicio, es quebrar el molde, salirnos de lo que la sociedad nos dicta, lo que la sociedad nos dice, salirnos de que tenemos que ser siempre empleados, de que trabajar para instituciones públicas es lo mejor que nos puede pasar en la vida, sino más bien decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Dónde es lo que yo quiero emprender? ¿Por qué es que lo quiero hacer? Y lanzarse, hacerlo sin miedo, con constancia y reuniendo todo el carácter que nosotros podamos reunir. Ayer precisamente hablaba con un amigo. Él es como el ejemplo perfecto, digamos, porque ayer él me decía esto. Él es ingeniero en sistemas y trabaja para una empresa privada. Y él me decía, cuando llegan con casos que nadie sabe resolver, a mí me gusta que me los den. Y yo empiezo a investigar, y ahorita me estaba escribiendo que está ahí como investigando un caso y que no sabe por dónde entrarle porque tiene un coloche mental y no sé qué. Y él me decía, pero a mí me gusta porque al fin y al cabo yo aprendo, al fin y al cabo yo le enseño a los demás y al fin y al cabo yo resuelvo el caso. Entonces, ese es el ejemplo perfecto de cómo él está emprendiendo desde su empresa, desde la empresa para la que él trabaja. Él no necesita renunciar y ponerse una empresa él solo para lograr emprender algo, sino que él toma esos proyectos que le dan y empieza a resolver eso con coraje, con ganas, con determinación y al final lo logra. Igual en la parte del emprendimiento, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? En la parte empresarial, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué lo quiero? Y vamos a hacerlo sin miedo, con ganas y a sabiendas de que tengo una meta, tengo un plan y eso es lo que voy a seguir. Acá está como la otra frase que me encanta de Steve Jobs, de los crazy ones, que al fin y al cabo me parece que todos los emprendedores lo somos, ¿verdad? Para ser emprendedor hay que tener un poquito de locura en lo que queremos, porque al fin y al cabo somos los que vamos a cambiar el mundo, ¿verdad? Yo dentro de mi empresa lo que hago es darle a mujeres mayores, como de la edad de mi mamá, más o menos. Mi mamá tiene 57, entonces por esa edad redundante, trabajo, porque ellas son las costureras que saben coser de verdad, las que aprendieron la profesión desde que estaban niñas, pero no encuentran trabajo fácilmente o les cuesta salirse de sus casas, de sus hogares y dejar desatendido a sus niños, nietos, papás, enfermos y demás para poder trabajar. Entonces yo lo que hago es, tengo mi empresa de costura, pero yo solamente contrato señoras, amas de casa que tengan una historia de vida parecida para que ellas puedan también empezar a ser el que genere el ingreso en su hogar. Y yo, junto con mi socio, siempre tratamos de animarlas, de empoderarlas, de que ellas vean que lo que se hace por ellas, de que cuando un cliente felicita, las felicite a ellas, de que las clientes las conozcan a ellas también en el taller que es el mismo lugar donde tengo el local, que los clientes lleguen a buscarlas a ellas y que ellas se sientan bien con el trabajo, se sientan tranquilas, se sientan felices y sientan que lo que están haciendo no es solamente para llevar un poco de plata a su casa, sino porque es algo que las llena, les gusta y las hace feliz, digamos, las hace felices el poder aplicar lo que saben. Y eso, o sea, creo que el emprendimiento, el emprender es estar un poco locos. Y habemos muchos en el mundo. Aquí en esta foto, solo en esta foto hay 250 de Latinoamérica y el Caribe. Yo estoy por ahí de rojo. Y así como yo conocí 250 y he conocido muchos acá en el país, también les doy ánimo a ustedes para que con sus emprendimientos o desde su carrera puedan tomar todas sus ideas locas y aunque la gente no los comprenda y llevarlas a cabo. Entonces, de verdad,
a ponerle muchas ganas y, como siempre, mis mejores deseos con todos ustedes. Muchas gracias. Y compañeros que nos siguen por Onda UNED, ahorita vamos a escuchar la charla del señor Eric Guillén, quien es autor de un libro donde recopila muchas experiencias sobre emprendedurismo. El libro se llama Si me lo hubieran dicho antes, charla para futuros gerentes y empresarios. Los dejo con el compañero aquí, Eric Guillén Miranda. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En realidad, ahora que en la conferencia anterior se hablaba de romper paradigmas y demás, todavía esta parte de venir a dar una conferencia y que todo el mundo esté en otro lado, todavía a uno como expositor le cuesta un poco, pero un saludo a la distancia a todas las sedes y a todos los estudiantes y profesores y demás personal que nos acompañe aquí en el auditorio también. Hace unos días estuve por acá contando un poco en detalle sobre el libro. Esta vez me quisiera enfocar, y para darle seguimiento a la conferencia anterior, abordar una parte del libro que tiene que ver sobre la parte de emprendedurismo, que tiene que ver sobre la parte de cuando yo me tomo el atrevimiento a ser empresario y tengo que lidiar con gente, tengo que lidiar con el mercado. Entonces, particularmente la idea es enfocar la charla en esa parte. Voy a hacer una introducción muy rápida. Bueno, ya don Eduardo me presentó, mi nombre es Eric Guillén. Yo soy administrador de carrera. Posteriormente saqué una maestría en administración y luego estudié psicología. Soy alajuelense de cepa, sin embargo ahora vivo en Moravia. Todavía soy de los que voy al estadio y demás, me apasiona mucho lo que hago y dentro de lo que hago es apoyar al equipo aunque estemos en las malas. Dirijo un grupo empresarial que sobre todo brindamos servicios, nos dedicamos a venderle servicios al gobierno y es un poco lo que hago. Soy profesor también en el Instituto Tecnológico y un poco empresario y un poco emprendedor. Básicamente la historia del libro, contaba la otra vez, surge a raíz de un problema. Y yo pienso que de las primeras conclusiones que yo saco de esto es que el emprendedor normalmente, donde todo el mundo ve un problema, el emprendedor logra ver una oportunidad. Y yo pienso que desde ese punto inicial debemos arrancar. Es decir, como se comentaba en la charla anterior, el ser empresario no es sencillo, pero
el emprendedor tiene esa particularidad donde todo el mundo ve un problema, él ve un negocio. Y eso es parte de lo que hay que aprovechar. Básicamente en el 2013 estaba bastante con la voz cansada, estaba bastante cansado yo. Mi hija ya me exigía más presencia en la casa, tenía muchas ganas de viajar. Y en ese momento decidí dejar de dar tantas clases en el TEC. Y un amigo me dijo, ¿qué vas a hacer con el tiempo libre? Entonces, dentro de las cosas que analicé hacer en el tiempo libre, básicamente surgió la idea de escribir un libro. Es decir, la propuesta del libro es básicamente todas las cosas que no le iba a contar a mis futuros estudiantes porque iba a dejar de dar tantas clases. Entonces, cuando surgió esa idea, empezamos a darle vuelta, bueno, la temática del libro, a quién iba a ir dirigido, cómo se iba a llamar el libro, cómo iba a estar conceptualizado. Es el tipo de cosas que empieza uno a pensar cuando quiere hacer un negocio, ¿verdad? Y este libro no ha sido la excepción, yo siempre lo vi como un emprendimiento. Y entonces empezamos a darle mucha cabeza y a darle mucha cabeza. Y aquí surge otra conclusión importante del proceso que se la traslado a los emprendedores. Cuando uno va a hacer un negocio, tiene que tener muy claro a quién le va a dirigir ese negocio. Muchas veces, y lo discutíamos el fin de semana que tuve una actividad con colegas del TEC, muchas veces el emprendedor tiene el producto o tiene el servicio y no tiene la más remota idea si eso el mercado lo valora, si eso es bueno para alguien, si eso es interesante para alguien. Entonces nos enamoramos de la solución sin saber si el problema existe. Entonces, una de las cosas que ha sido muy importante en este proceso es entender a quién le está uno dirigiendo el producto o el servicio. Particularmente con el caso del libro, iba muy dirigido a estudiantes universitarios de carreras relacionadas con negocios, administración, mercadeo, ingenierías, ciertas ingenierías, inclusive algunas áreas de derecho, algunos abogados, es decir, gente que iba a terminar trabajando en el sector empresarial. Luego otra parte iba dirigido a jóvenes que querían llegar a posiciones gerenciales. Sabemos que no todo el mundo emprende y no todo el mundo quiere emprender, y yo creo que tampoco es para todo el mundo. Entonces había una parte del libro dirigida a la gente que quería aspirar a ser un buen gerente, y por el otro lado, el otro era emprendedores. Entonces, para mí fue relativamente sencillo ir en el proceso de escritura del libro pensando en que le tenía que llegar a estos tres segmentos de mercado. Entonces, esa parte es importante, que la gente entienda a quién le está vendiendo o a quién le está preparando un producto o preparando un servicio. Insisto con el tema, traten de no enamorarse de sus ideas de negocio. Traten primero de confrontar esas ideas de negocio con su mercado meta para ver si lo que usted está planteando tiene sentido. Dentro de ese proceso nos dimos cuenta que había muy pocos libros que tenían que ver con esta temática que queríamos establecer. Entonces, aquí va otra conclusión importante. ¿Contra quién va a competir usted? Y cuando yo planteo contra quién se va a competir, no es un tema de que me dé miedo competir. Yo soy muy vehemente en plantear en mi curso de estrategia que por más grande que sea su competidor, siempre va a dejar un nicho de mercado al descubierto. Y ese nicho de mercado que está al descubierto es el que hay que aprovechar. Entonces nos dimos cuenta que había muy poco libro dirigido a estos segmentos de mercado, tratando de pensar en las primeras pasos. Entonces se planteó un libro muy sencillo, en textos muy cortos, de no más de 2 páginas, con un lenguaje fresco, lenguaje sencillo, con párrafos cortos. Y sobre todo, una de las cosas que se trató de plantear es que fuera muy vivencial. En este proceso, utilizamos una herramienta que la están utilizando mucho los emprendedores, que se llama Lean Startup. Si usted está tratando de emprender, les recomiendo esta herramienta, se llama Lean Startup. ¿Qué es el Lean Startup? Lo explico muy rápido. Vamos a ver.
Cuando ya usted hizo su labor y habló con posibles clientes y tiene clara una idea, mucho lo que tiene que hacer uno es probar si esa idea tiene validez en el mercado. ¿Cómo hace uno eso? Entonces, les cuento un caso muy sencillo. Si alguien de ustedes quisiera vender, por ejemplo, choripanes, ese es el caso que siempre pongo, el choripán es un sándwich argentino de pan, chorizo y el chimichurri, que es aceite de oliva y perejil con ajo. Probablemente si yo le digo a alguien que se está cuidando, que está un poquito a dieta o cuidando su figura, yo le digo, mira, ¿te interesaría un sándwich de chorizo, aceite y pan? Probablemente me va a decir que no, porque todo engorda. Pero el Lean Startup lo que dice es, no haga una encuesta, ni hable con la gente. Hagamos lo siguiente, vamos a venir a una conferencia a hablar del producto, pero vamos a tener una parrilla afuera con un parrillero que va a empezar a hacer choripanes justamente media hora antes de que termine la presentación y que sea la hora de almuerzo. Probablemente cuando la parrilla se prenda y cuando el olor del chorizo empiece a llegar a donde está el auditorio, entonces la gente va a empezar a preguntarse, muchas gracias, la gente va a empezar a preguntar qué es rico, qué es lo que huele. Y conforme el olor del chorizo empieza a entrar el auditorio, todo el mundo pregunta, bueno, ¿y qué será lo que huele? Y entonces, faltando 10 minutos para que termine su conferencia sobre el proyecto que está haciendo usted de choripanes, entra el mismo chef o entra un salonero con un choripán y todo el mundo le ofrece, y ya casi es hora de almuerzo, probablemente usted acceda a probar el choripán. Después de que la gente prueba el choripán, usted los espera al final y le pregunta, mire, ¿cómo le fue? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Y la gente le va a decir, sí, mire, es que estaba muy cocinado, mire, no había servilletas, o mire, me chorrié, pero qué rico. Y entonces, ¿qué es lo que plantea el Lean Startup? Que cuando usted tenga la idea, trate de hacer la idea mínima viable, el prototipo mínimo viable, y usted salga a este segmento de mercado y lo pruebe. Para ejemplificarlo con el libro, ¿qué fue lo que hicimos? Muy sencillo, cuando llevaba algunos textos escritos, los imprimí y me los llevé para la universidad. Se lo pasé a los estudiantes, la gente leyó sobre el libro, y obtuve una retroalimentación. Sí, profe, esto me gusta, esto no me gusta, este título. Esto lo hice 3 veces, ya el último semestre que lo hice, ya el libro estaba escrito completo y los estudiantes pudieron leer todo el libro en partes. Sin embargo, la segunda vez que lo hice, los estudiantes, yo les pregunté, ¿qué creen ustedes que le hace falta al libro? Ellos me dijeron, profesor, el próximo semestre salimos a hacer la prueba de graduación o la práctica de graduación y tenemos mucho miedo, no sabemos cómo enfrentarnos al mercado laboral. Y de ahí salió un capítulo del libro que se llama Solo para Novatos. Se los comento porque fue el mismo mercado el que nos dijo que hacía falta una parte en el libro. Entonces, este proceso de ir, enseñar el producto, que la gente lo valore, recoger la información, al tiempo volver y presentarlo, este es parte del concepto de Lean Startup. Cuando este proceso yo lo hice y el libro salió, yo tenía plena certeza de que, por lo menos en el segmento universitario, iba a gustar mucho porque alrededor de 100 estudiantes, 100, 120 estudiantes ya lo habían leído y les había gustado. Por el otro lado, alguna otra gente clave lo había leído y le había gustado. Entonces, cuando salió el libro al mercado, no era la primera vez que lo leían, sino que ya habían más de 100 personas que lo habían leído y ya yo tenía una idea clara de lo que la gente pensaba. Entonces, se lo recomiendo. Pueden encontrar información en YouTube, pueden encontrar información en Internet, incluso hay un libro que se llama así, Lean Startup, y ustedes podrían buscar la metodología. Incluso es una metodología que mucho ha estado complementando o sustituyendo el plan de negocios, porque es una herramienta mucho más agresiva y mucho más inmediata que todo el tema del plan de negocios. Pero bueno, se los dejo por ahí. Otro tema importante, y es, bueno, tengo una idea de negocio, quiero ser empresario emprendedor. ¿A qué horas lo hago? Porque no puedo dejar mi trabajo. Entonces, mi recomendación es muy sencillo, use su tiempo libre, use las noches, use los fines de semana, use las madrugadas,
Y usted me dice, Eric, pero qué sacrificado. Bueno, es que emprender no es sencillo. Emprender es sacrificado, hay que trabajar duro, hay que trabajar más que los demás. Porque probablemente al inicio tengamos que, algunos tendrán que empezar de cero y otros querrán mantener su trabajo hasta que el negocio avance. Y consecuentemente el tema es importante, el dedicarle tiempo extra. Si usted cree, y con respecto a la conferencia anterior, estoy absolutamente convencido y comparto con la expositora anterior, si usted quiere meterse a emprender por plata, mejor no emprenda. Cuando usted hace algo por dinero es terrible, porque la única motivación es el dinero, y cuando el dinero llega, ya usted se quedó sin motivación. Uno debe emprender porque la idea le gusta, porque está convencido, porque lo que está haciendo le encanta. Me gustó mucho la conferencia anterior que planteaba, que mucho de su mercado laboral son señoras de X edad, con una edad importante, que de pronto no consiguen trabajo, y ahí es donde consiguen trabajo, les dan trabajo, y entonces genera un impacto social importante. Cuando uno está convencido de esas cosas, emprender se hace mucho más sencillo. Pero no emprenda por dinero, porque se puede llevar un chasco importante. Y ya como la última lámina, antes de empezar a tocar algunos temas directamente de emprendimiento, una de las cosas que nos sirvió muchísimo con el libro fue contar una historia, fue contar un cuento. Esto es una técnica que se llama storytelling, que se está utilizando mucho en este momento, en temas de innovación, en temas de comunicación y otro montón de cosas, donde básicamente yo no llego a la gente y le cuento que el libro es X o Y, sino que yo empiezo a contar una historia. De hecho, esta introducción es un poquito más larga, la reduje por efecto de tiempo, pero básicamente el libro es la historia de un profesor universitario que, agotado de dar clases y su garganta cansada también de dar clases, decide escribir las historias que no le contaría a los alumnos que ya no va a tener en clase. Entonces, sobre esa historia hemos venido contando un cuento y contando otras historias alrededor de esa historia principal, donde básicamente la historia lo que trae de fondo es un libro de habilidades directivas para emprendedores universitarios y futuros gerentes. Pero esa parte es muy aburrida. Entonces, la parte que nos gusta contar es esta historia del profesor universitario. Entonces, siempre trate de contar un cuento. La gente le interesa más cuando usted cuenta una historia, cuando cuenta un cuento, más que cuando llega con algo como muy directo. De pronto es una forma de enganchar a la gente. Ahora bien, traté de extraer algunos textos o algunas ideas del libro que les podrían servir muchísimo a los emprendedores. La primera de ellas era un poquito lo que les comentaba de Lean Startup, este tema de probar el modelo. Cuando uno hace este proceso de Lean Startup y, qué sé yo, sigamos con el ejemplo del choripán, yo fui, se lo enseñé a la gente y la gente la primera vez me dijo que el chorizo estaba muy quemado, y la segunda vez fui donde otro grupo de amigos y me dijeron que es que estaba muy rico, pero se chorrearon mucho porque no llevamos servilletas, y todo eso voy corrigiendo, y la tercera vez, ya la cuarta o quinta, ya yo no llego a ver si prueban mi producto, más bien la gente me llama, mira, no tenés choripán, o ya llego yo y lo vendo. Entonces, no solo me permite probar el modelo de negocio, me permite probar el producto, sino que voy creando un mercado cautivo que poco a poco me voy dando a conocer, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, cuando ya la gente me conoce, cuando ya me posiciono como el que hace las gabachas, el que vende el choripán, la persona que es la que hace los pasteles o los queques ricos. Entonces ya en ese punto el mercado empieza a crecer, y cuando yo me lanzo a buscar más mercado, ya hay un boca a boca que hemos comunicado, donde la gente nos respalda por lo que estamos haciendo. Entonces esa parte es importante. No dude en ir probando poco a poco el modelo. Yo no recomiendo de pronto que usted agarre, hipoteque la casa de sus papás, haga un negocio y se tire al mercado sin haberlo probado, por lo menos con un mercado meta pequeñito, para ver si el modelo tiene sentido. Entonces, esta parte es una parte importante. Mi papá siempre me decía, Eric, presupuesta el doble de inversión y el doble de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los emprendedores
tendemos o tienden a ser muy optimistas y muy positivos. Entonces, cuando llega alguien y te dice, mira, tengo este negocio, y le hacen a uno los números, y normalmente cuando uno hace los números, en 3 meses es millonario, ¿verdad? Entonces uno le apuesta a ese proyecto, y cuando se da cuenta, los números muchas veces de la parte de planeación no pegan con los números de la realidad. ¿Y por qué no pegan? Porque no éramos conocidos en el mercado, porque hay competencia, porque ya metidos en el negocio nos damos cuenta de un montón de cosas que no contemplamos, nos damos cuenta que había un tema de trámites importante. Entonces, presupueste el doble de la inversión inicial, presupueste el doble de tiempo para recuperar, y si en el papel el asunto tiene sentido, de pronto el proyecto tiene sentido. Pero si de pronto los números le dan muy ajustado y usted tiene que vender muchísimo muy pronto para que el negocio sea viable y la recuperación tiene que ser muy corta, de pronto podría ser un negocio que la viabilidad financiera no sea la ideal. Devuélvase y revise los números, porque podría ser complicado el proyecto en el que usted se está aventurando y va a dedicarle dinero y tiempo. Otro tema que le cuesta muchísimo a los emprendedores, y esto lo he visto a nivel de empresa pequeña y mediana, es que el emprendedor empresario le duele contratar gente para ir creciendo en estructura. ¿A qué me refiero con eso? Cuando un emprendedor inicia su labor, tiende a ser lo que nosotros llamamos OILA. Soy la persona que va al banco, soy la persona que vende, soy la persona que compra inventario, soy la persona, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede y el negocio empieza a crecer un poquito y uno habla con los emprendedores y uno le dice, mira, tenés que invertir en contratar una persona que te ayude con la entrega, o tenés que contratar un asistente administrativo. ¿Qué es lo que ve el emprendedor? El emprendedor lo que ve es que está trabajando mucho, que en este momento está ganando un poquito de plata, y que llega alguien de afuera y le dice, agarre ese poquito de plata que está ganando y gástela en otro salario. Entonces, muchas veces al emprendedor no le gusta. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno no contrata esa persona que hace falta, el negocio no crece. Probablemente si nosotros contratamos a esa persona y le ayuda al emprendedor a vender más o a fabricar más o a entregar más, a la vuelta de la esquina el emprendedor va a estar ganando más y el negocio está creciendo. Y probablemente este fenómeno tenga que repetirse varias veces, de tener que contratar a otra persona y seguir creciendo. Pero el valor del negocio aumenta conforme las ventas y el crecimiento se da. Si nosotros no logramos que ese crecimiento se dé, nos va a costar mucho que el negocio crezca y que el negocio aumente de valor. Entonces, es importante, con cuidado, pero ir invirtiendo en la gente necesaria para que el negocio sea cada vez más valioso. Y por el otro lado, que la persona emprendedora logre dedicarse a lo que realmente es bueno. Si es bueno vendiendo, que venda; si es bueno produciendo, que produzca; si es bueno diseñando, diseñando. Pero difícilmente un negocio va a crecer si no invertimos en alguna gente que nos acompañe en el proceso, y esta parte es muy importante. El libro también incluye algunos consejos sobre gerencia, porque tenemos claro que el emprendedor se va a volver gerente de su negocio y va a tener que administrar una serie de cosas. Una de las situaciones que más he visto yo en la que falla el gerente emprendedor es que le cuesta ubicarse en lo estratégico. ¿A qué me refiero yo dedicarse a lo estratégico? Bueno, ¿cuáles son las actividades a las que yo tengo que prestarle mucha atención, que si no lo hago mi negocio fracasa? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer, porque si no las hace alguien con el expertise que yo tengo, el negocio fracasa? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que dejar de hacer y entregárselas a otro, delegárselas a otro, para que mi negocio crezca? Entonces, por ejemplo, en algunos negocios la relación con el cliente es fundamental. Entonces, yo necesito tiempo para dedicarle un espacio importante a mis clientes.
En otros negocios la parte de las compras son fundamentales porque tengo que transar con ciertos proveedores claves. La dedicación con esos proveedores claves es fundamental. Y entonces tenemos como gerentes que tratar de detectar cuáles son las actividades fundamentales a las que yo debo dedicarle tiempo y esfuerzo y cuáles son las actividades a las que yo no debo dedicarles ese tiempo y debo entregárselas a esa persona. Esto es todo un arte, es complicado para mucha gente, pero si yo no me detengo a pensar cuáles son las cosas realmente importantes en mi negocio, va a ser un problema muy importante que usted vaya a tener que enfrentar. Otro punto importante y tiene que ver con este, es que alguna gente no conoce el negocio en el que está metido. Yo cuento en el libro el caso de una prima mía, ella es madre soltera, y cuando el hijo estaba pequeñito lo dejaba en una guardería. Pero curiosamente muchas de las guarderías, y no todas, tienen el mismo horario del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación tiene un formato donde hay alrededor de 3 meses de vacaciones. Pero si usted se pone a pensar qué hace una mamá soltera con su hijo 3 meses al año sin que se lo cuiden, cuando lo que esa persona tiene apenas son 15 días de vacaciones, entonces uno dice, bueno, pareciera que el dueño de la guardería no entiende el negocio en el que está, porque el negocio no es estar con el horario del Ministerio de Educación. El negocio es estar todo el año dando servicio para que todas las mamás o familias que necesitan que les cuiden el niño puedan trabajar durante todo el año. Entonces, con ese ejemplo, básicamente lo que quisiera ejemplificar es que a veces hay emprendedores o a veces hay gerentes que no le ponen atención a las cosas importantes, que no le ponen atención a los elementos que van a hacer una diferencia sustancial de su negocio con respecto de la competencia en el mercado. Y eso es un tema muy importante. Un vicio importante que hay en la gerencia actual es que la gente planea y no ejecuta. La gente sabe lo que tiene que hacer, pero nadie lo hace. Entonces, un amigo mío tiene este dicho que dice, se pensó y se hizo. Es decir, si usted ya hizo su tarea y usted sabe lo que tiene que hacer, vaya y hágalo. Pero muchas veces la gente no lo hace porque se enredan reuniones, se enredan operativo, pierde de lado el seguimiento y cuando se da cuenta, 3-4 meses después se acuerda que tenía un plan estratégico, que tenía un plan de trabajo y su ejecución fue mínima. Entonces, una de las cosas relevantes, inclusive uno lee a los grandes expositores de este tema, la estrategia, como Norton y Kaplan, que plantean el Balance Scorecard y mucha otra gente, donde lo que se está hablando últimamente con mucha vehemencia es el tema de la ejecución, porque pareciera que hacer un plan estratégico ya no es tan complicado, pero agarrar ese plan estratégico o agarrar ese plan de negocio y ejecutarlo se vuelve realmente complicado. Entonces, una de las recomendaciones fundamentales es póngale mucha atención a la ejecución. Si usted tiene un plan, dedíquese a realizarlo, dedíquese a ejecutarlo. Y este es un tema fundamental que muchas veces la gente no le presta cuidado, y si no le prestamos cuidado, realmente la empresa se queda enana, se queda chica, no crece, porque no hay un buen empresario que se dedique a hacer las cosas importantes para que el negocio no logre las metas importantes. Este tiene que ver con el anterior. Desgraciadamente hay alguna gente que se enfoca mucho en el proceso o se enfoca mucho en la planeación, pero cuando yo en mi negocio me siento con mi junta directiva o me siento con los accionistas, ellos lo único que les interesa es ver los resultados. ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánta participación de mercado tuvimos? A la gente no le interesa si es que me enfermé y no pude trabajar, o no le interesa si es que llegó un competidor más hábil que yo.
A la gente lo que le interesa es cuánto crecimos, cuánto vendimos, cuánto margen de utilidad operativa aumentamos, cómo bajamos nuestras cuentas por cobrar, cómo aumentamos la satisfacción del cliente, cómo reducimos el proceso de producción, cómo mejoramos el proceso de compra. Si usted como empresario no se concentra en los resultados, de nada le va a servir. Es decir, hay resultados claves que usted tiene que identificar en su negocio y trabajarlos. Si usted no logra ese proceso, le va a costar muchísimo que su negocio camine, porque no se está concentrando en los resultados más importantes. Hay un tema que a la gente le cuesta aprenderlo y a mí me costó bastante tiempo aprenderlo, y es que cuando usted es empresario, usted cada vez está más solo en la organización. ¿A qué me refiero? A que de pronto usted inició un emprendimiento, eran dos o tres, el negocio creció, son 10 o 12, y conforme el negocio vaya creciendo, el empresario no puede ir a hablar con todo su personal de ciertas cosas. Pongo un ejemplo sensible. Imagínense que usted tiene un negocio, le ha ido muy bien, el gerente de mercadeo arrancó con usted, compañero de la universidad, y usted en este momento está claro que ese gerente no está aportando. Está viviendo una situación personal particular, no llega a trabajar, no logra los resultados, está distraído, errático. ¿Qué pasaría si usted como empresario se vuelve y le dice a alguien de bodega que está evaluando despedir, o a alguien de algún vendedor, y usted le dice que está evaluando despedir al gerente comercial? ¿Ustedes creen que ese vendedor le va a mantener la reserva de ese comentario o va a salir en carrera a decirle al comercial que lo van a despedir? Entonces, desgraciadamente, es el tipo de cosas que ya uno no puede comentar en la organización. Es el tipo de cosas en las que uno probablemente se encuentre solo en la empresa. Entonces, habrá que buscar otros empresarios, amigos de uno con los que uno pueda hablar, o de pronto buscar un profesor de la universidad con el que pueda discutir, o un consultor, porque en la empresa no vas a poder hablar con nadie de cosas tan delicadas. Entonces, llevarse esa idea clara, ¿verdad? Entre más alto esté uno en la organización, más solo está, y ese punto es importante. Hay un tema aquí muy valioso, y es que en este país hay mucha plata en los bancos para prestar. En este momento que se dio todo el desarrollo del sistema de banca para el desarrollo, hay cualquier cantidad de dinero disponible para pequeñas y medianas empresas. Pero desgraciadamente la gente no sabe cómo ir a pedir este dinero, o llega al banco y cuando se da cuenta del montón de papeles y el montón de formularios que hay que llenar, la gente da media vuelta y se va. Pero bueno, aquí viene la magia del empresario, de tener la paciencia, de tener la disposición, de ir al banco, de pedir la información, de tener un buen contador, una contabilidad ordenada, pedirle al contador la información. Si usted logra tener la información ordenada, si llena los formularios y es paciente, la probabilidad de conseguir un crédito es alta. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se aburre, se molesta, deja las cosas botadas, si le vuelven a pedir otro papel la gente se indigna. Entonces, hay una serie de recomendaciones que vienen en el libro, que por efecto de tiempo no voy a referirme, pero sí les digo que si ustedes logran tener esa paciencia, plata para desarrollar la pequeña y mediana empresa existe, pero a la gente le cuesta mucho tener esa paciencia y esa disposición para lograr accesar a esos fondos, y esa parte es importantísima. Sigo creyendo que el escritorio es un pésimo lugar de donde dirigir la empresa. Uno, por ejemplo, ve reportajes de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, que es la casa matriz de Zara, de Stradivarius y de otras tiendas importantes aquí en el país. El tipo pasa metido entre el área de diseño y pasa metido en la parte de producción, y él se mueve y camina su empresa.
Entonces, esa parte es importante. Usted tiene que estar hablando con sus operarios, con sus vendedores, visitar los puntos de venta, hablar con los clientes, hablar con los proveedores, porque normalmente en el escritorio la información que le llega a uno es reducida. Y esa parte es importante, el poder salir y empaparse de lo que está sucediendo. A la gente le cuesta manejar las reuniones, o nunca se reúne con la gente, o pasa todo el tiempo reunido con la gente, o cuando uno se reúne, la reunión es poco productiva. Entonces, se plantean una serie de recomendaciones: tener una agenda, manejar tiempo para cada punto de la agenda, que haya un moderador, que haya una persona que tome nota de lo que se acuerda o lo que se ve en la reunión, darle seguimiento a las cosas de la agenda, darle seguimiento a los puntos que se acordaron. Todo ese tipo de cosas son importantes para que la reunión sea efectiva y logremos mucho más productividad en las reuniones. Hay un tema aquí importante. Usualmente trato de no utilizar mucha terminología en inglés, sin embargo, el tema de networking es una palabra que se usa muchísimo y tiene mucha validez, y es el tema de las redes de contactos, de los conocidos. Muchas veces nos cuesta cultivar estas redes de contacto. ¿A qué me refiero con eso? De un pronto a otro conocimos un profesor en la universidad y no lo volvimos a contactar. De pronto ese profesor es el que me sirve ahora para proveedor o como asesor en mi empresa y ya no sé dónde contactarlo. O de pronto un compañero de la universidad, o de pronto un contacto que conocí en un curso. Entonces, en la medida que uno logra tener gente conocida, gente productiva, gente que le pueda remitir a otra persona, son elementos importantísimos que uno logra en este proceso de saber con quién tengo que hablar para lograr un resultado importante. Trate de cultivar el networking. Yo vacilo mucho porque tengo una compañera en la universidad que solo me llama cuando ocupo un favor, y entonces yo hay días que digo, pucha, ¿le recibo o no le recibo la llamada? Porque yo sé que si me llama es para pedirme algo. Me encantaría que de pronto me llame para saludarme o me llame para invitarme a un café, pero bueno, es el tipo de cosas que a veces pasan. Traten de cuidar esos contactos que tienen, que van cosechando, métanlo en su agenda de contactos, en la computadora. Traten de tener las tarjetas de presentación de la gente que ustedes conocieron, porque de pronto es importante. Ya para ir cerrando, y una de las cosas que manejo en este bloque es que al final de cuentas el emprendedor empresario no lo sabe todo. A veces creemos que lo sabemos todo, pero una de las cosas que uno tiene que hacer es tratar de rodearse de gente conocida, tratar de rodearse de buenos asesores, tratar de rodearse de gente que sepa muy bien la temática que yo no conozco, de pronto tener cerca un buen abogado, de pronto tener cerca un buen CPA, de pronto tener cerca un buen ingeniero civil, de pronto tener cerca un buen arquitecto, gente con la cual uno pueda hacerle una consulta, que me saquen de una duda o que me eviten un problema. Por poner un ejemplo, alguien que no se asesore bien con el tema de impuestos se puede meter un buen enredo. Entonces, tener un consultor, un CPA, y a veces usted me dice, profesor, pero es que eso de pronto no lo cobran. Bueno, de pronto pagarle 10, 20, 50, 100 dólares la hora a un consultor me podría ser mucho más barato que tener un enredo tributario. Entonces, a la postre, el emprendedor empresario debe a veces invertir esas platillas en asesorarse de la mejor forma. Voy a intentar moverme al final para dejarles mis contactos. Para comentarles, el libro, si están interesados, lo pueden conseguir en la librería Lehman o en la librería Libris, que está enfrente de la Facultad de Educación en la UCR, o en las librerías del TEC o de la UCR pueden conseguir el libro. Si quieren contactarme, me pueden escribir al correo eguillen@eguillen.com, y si quisieran ver el Facebook del libro, el Facebook se llama como el libro. Si me lo hubieran dicho antes, me pueden ubicar por ahí. Con mucho gusto, por ese medio nos podemos contactar, atender cualquier inquietud. Quedo a sus órdenes y les agradezco muchísimo por este espacio.
Bueno, en este momento vamos a hacer un corte ahí, conforme la agenda, y volvemos en unos 15 minutos. Muchas gracias.